¿Cómo están, cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. El equipo y Leo han respondido de la manera que a mí me gusta, que es intentar dejar las cosas que salen en la prensa a un lado y concentrarse en el partido y en el juego, dijo Ronald Koeman, entrenador del Barcelona. Polémica en el Real Madrid, pues Sergio Ramos dio like a una publicación en Instagram que decía: "El Real Madrid está convencido de que Sergio Ramos dejará el club este verano. Así es como tratamos a nuestras leyendas". Un par de horas después, Ramos le quitó el me gusta a esta publicación. Luego de estar contagiado de COVID, Zinedine Zidane regresó a dirigir los entrenamientos del Real Madrid. Los merengues informaron que su presidente, Florentino Pérez, dio positivo. El club tiene una estrategia para mejorar. Si se da la oportunidad de entrenar a Messi, sería muy hermoso, pero si no, no pasa nada, dijo Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain. André Villas-Boas renunció al Olympique de Marsella porque no estuvo de acuerdo con el fichaje de Olivier Deschamps. "Es una decisión que se tomó sin mi consentimiento. La he conocido esta mañana al leer la prensa. Es un jugador que dije que no quería, no estaba en mi lista", aseguró. La recuperación de Ansu Fati va más lenta de lo planeado y está descartado que esté listo para la eliminatoria de Champions entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain. El West Ham pagó 23.1 millones de euros al Brentford por el delantero Said Benarama. Este fue el fichaje más caro en el mercado de invierno. "He jugado con Bale y siempre tuvo esa autoconfianza, esa creencia en sí mismo, esa atemperada arrogancia. Ahora parece una sombra del jugador que fue. Esta sesión está siendo un desastre", declaró su excompañero Jamie O'Hara. En Cataluña se dijo que el Arsenal preguntó al Barcelona por la cesión de Junior Firpo y otro equipo de la Premier League por la de Martin Bradway. Ambos se quedaron en el club. El Liverpool hizo oficial que Takumi Minamino jugará cedido en el Southampton hasta el final de la temporada. Minamino jugó 31 partidos y anotó 4 goles para los Reds. Marcos Rojo pasó los exámenes médicos y firmó por los próximos 3 años con Boca Juniors. "Sí, recibí varios llamados, pero vengo hablando con Román desde hace tiempo. Fue un trabajo largo, pero pudimos firmar. Estoy feliz de estar en Boca", declaró el ex defensa del Manchester United. Esto en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a este canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.